Ay, Dios mío, ya vengo al martirio y sufrimiento. Lo bueno que hoy tengo reunión con los perfumeros. Vamos a ir a probar perfumitos. Solo le vengo a dejar 200 pesos a esta mujer para que se compre un pollo y me hago humo, papá. Señor, dame paz. Qué lindo mi bebé durmiendo. Supiera que por él aguanto a esta mujer. Ey, ¿quién me escribió? La vecina me mandó un WhatsApp. Y eso sí, ahorita acabo de entrar y no la vi. Vecino Zapolio, ¿cómo está? Ay, qué rico huele, qué perfume anda, que hasta acá se viene el olor. Ay, Dios mío, qué delicia. Ay, Dios mío. Gracias, vecina, qué amable. Usted siempre tan especial. Ese se llama Azad Zanzibar. Es un coco espectacular, un perfume con un olor tropical delicioso. Ahora me voy a echar más seguido, ya que le gusta, oiga. Y ahí me voy a estar echando de los otros que tengo. Ay, pero este me la va a pagar. Ay, Dios mío, ya van, me vas a conocer. Ajá, mi amor, ¿qué pasó? Ay, fíjate, viejo, que estuve hablando con la vecina, fíjate. ¿Ah? Sí, la vecina, ahí por la ventana estuvimos hablando. ¿Cuál es el perfume que ella te sintió, vos? ¿Ah? Ella te dijo. Sí, fíjate, ella me dijo, fíjate. Dijo, mentiras son sí, todas mentiras. Huele rico, mi amor. Ese es, mira, lo acabo de traer donde yo ando, de Fralegancia, mira, Azad Zanzibar. Ay, señora, mi amor. Ay. Huele bien rico. ¿Qué ay. Vas a hacer? ¿Lo vas a oler? Sí, lo voy a oler, pero voy a beber agua. Vaya, pues, dale. A ver si me escribe la del pollo. Maricela, ¿qué vas a hacer, Maricela? ¿Estás seguro que este es el perfume, va? ¡Zanzibar! ¿Ah? ¡No, Maricela! ¡Dios mío, Maricela! ¡Ay, no! Eso te pasa, ve, por andar con esos perfumeros, ¿oíste? ¿Ah? Que para eso compras lociones, para que todas las mujeres te anden oliendo, ¿ah? ¡Qué bonita amistad la que tenés con ese Joan y ese Rodolfo! ¿Ah? A todas las mujeres les voy a estar diciendo, ya vas a ver, ¿oíste? ¿Ah? ¡Mari, qué hiciste, Mari, no! ¿Yo qué culpa tengo vos que a la mujer y a la vecina les gusta el perfume, ah? No, hombre, Maricela, lo peor que hoy me lo dio yo, ay, y lo peor que lo saqué en pago, ah, porque estoy hasta el cereguete de deuda. No, hombre, Maricela. Ya me voy mejor a la cata. ¡Qué barbaridad, man! ¿Cómo? ¿Que ya te vas para la reunión de perfumeros con esos amiguitos que tenés? No, 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 no. Mira, ve, yo ya estoy lista, ve. Y yo voy a ir y voy a revolver a todas las mujeres de esos hombres perfumeros, ¿ah? Para que no les anden comprando lociones, ¿oíste? Así que yo levanto a Samuelito y nos vamos, ¿verdad?